A partir de ahí dije, bueno, la política no es modificadora. La verdad que creo que la política de base es la única, que, la, la que trabaja, la que está con la gente, la que entiende la coyuntura, la que sufre, la que revuelve el estofado, la que entiende cuando las cosas están mal. La verdad uh -huh. es que en esa época aprendí eso. Después, bueno, después fui para otro lado totalmente distinto. Uh -huh. ¿Y el que está ahora, Macri? Me, me Yo lamento mucho la situación que se está viviendo, porque creo que nadie la esperaba. Eh, yo creo que ni siquiera los kirchneristas, prete... estoy hablando de la calle, no no estoy hablando de los que, están, los que fueron gobierno. A nadie le gusta que sus hijos estén mal, que sus padres estén mal, que su abuela esté mal, que su hermana esté mal. No, no sirve que algunos más o menos bien y otros mal. Creo que, que después lo que había pasado era, bueno, solucionemos este problema, o robar o no, no que vamos a hacer lo que hay que hacer, hay que meterlo, hay que meterlo, hay que hacer un ajuste, bueno, hagamos esa ahora. Pero no se puede vivir en ajuste eterno. No puede ser que la variable eh, sea este tipo. Porque si bueno, la verdad está muy mal pensada y si gente que viene del mercado no, 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 no vamos a ayunar ahora eh, quienes son o por lo que hayan elegido. De golpe me sorprendieron. Les pedí un voto de confianza y no me lo dieron. Y vos te quedás medio mirando. ¿En serio? Pero que si cuando vos fuiste al mercado tampoco lo hiciste. Entonces dices ¿sí? ¿qué son? ¿Naif? Eh, ¿Hay otra cosa que no vemos por, eh, en el fondo? ¿O...? O le pueden pifiar tanto. O no, a lo bueno, mejor tienen un master plan en donde esto, esto es así, y si le dan otros cuatro años más, dicen, ah, acá está, porque sufrimos estos cuatro años, ahora viene. Pero es muy difícil verlo. Yo, en tantos años ya trabajando, riéndome, intentando analizar, haciendo lo que he podido, y la verdad que me fue bien, eh. A veces me parece que nuestro destino más grande es ser mediocre. Yo lo dije hace poco, a ¿eh? mí me parece que se había enojado. Y es injusto. Es injusto. ¿Tenemos la culpa de nosotros por la por quien elegimos? No creo. ¿La clase media que se preocupa nada más al votar de, de ese momento y no podemos ver para adelante? Bueno, a lo mejor hemos sido educados así y no estamos comiendo estos garrones. La región no está así. La región no está así. Creo que Paraguay tiene deflación cero. cero menos uno Dios. Sí. Eh, no Uruguay no está así, Bolivia no está así, Perú no está así, Colombia no está así, Ecuador no está así, Venezuela está así. Entonces no puede ser que sigamos todavía luchando contra un problema que todo el mundo ha resuelto como la inflación o que lo ha resuelto en lo fundamental. Que costó pero estamos teniendo un problema que el mundo lo afrontó en los 80 en los 90. Entonces, me, me cuesta entender o hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo. ¿Tenés esperanzas? Estoy muy confundido. La verdad que estoy muy confundido. No. creo que la. Tuvieron un momento histórico hace tres años atrás para hacer lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Y no entiendo por qué no lo hicieron. Y esto no. No, no lo digo diciendo, hay que, no, no, la verdad no, no, no tengo una toma, no, no, no tengo una decisión política ni... Este es el del, eso es el delirio que te estaba diciendo. No, te, no tenía que no, no. explicar todo el tiempo, vos estoy diciendo esto, pero no es por, para no, el otro. Pero, pero para... para decir, bueno, tenés, eh, tenés ideas de, de libre mercado, entonces, bueno, podés hacer tus fundamentos sobre eso. Tenés ideas sobre distribuciones equitativas. Bueno, entonces, eh, tenés ideas sindicalistas donde crees que tenés que defender como sea los derechos sin analizar el momento. Pero la verdad que no tengo, tengo una mezcla de todas esas ideas. O, o... Mis últimos 10 años se lo he dedicado a la tecnología. Eh, y la verdad que hay muchas cosas para hacer. Eh, estamos viendo en un mundo cambiante, fascinante. Eh, muy temeroso, la verdad que es muy difícil saber qué está por pasar. Vos lees hoy a Harari, sociólogos modernos, eh, filósofos modernos, y se están discutiendo otras cosas, no están discutiendo salario. En todo caso, están pensando cómo va a ser la renta del humano cuando, cuando ya no tengamos demasiado para hacer. No estamos discutiendo eso. Entonces no sé cómo va a salir de esta coyuntura. Es este señor. Eh, va a tener que hacer cambios muy grandes. Y va a tener que entender que no se puede, que, que listo, lo del ajuste no funcionó. No funcionó. No, pero era una opción, por el quilombo que hicieron los otros. Puede ser. pues Fueron ladrones. ¿Funcionó? No. No. La variable no es el ajuste. El, el constante ajuste. Entonces no sé qué decirte de la actualidad. ¿Crees que el gobierno comunica bien? No, no, son. Sí, lo no, estoy diciendo estoy diciendo no 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 creo que cometen errores er, er, errores ridículos er, errores básicos errores que, que un pibe que lee internet no los haría bueno y justamente basan su comunicación diciendo que están en las redes en Facebook en los medios tradicionales no impactan tanto como Facebook Twitter sabes que yo creo que trabajan muy bien ahí ¿eh? Yo como... Sí, que... Entonces está comunicando bien. No, no, eso no quiere decir que lo estés comunicando bien, porque la comunicación que queda en estos tiempos, si vos decís empieza a bajar la inflación, te vas de viaje, y mientras estás de viaje la inflación aumenta. Al eh, otro día, con lo... claro, ah, es muy ridículo, porque no, no queda, parece un paso de comedia. Parece un paso de comedia. Si vos llevas al para, para y en, en el medio del viaje se te va por otro lado también, parece un paso de comedia. Si, si siempre lo que decís, ¿no? o que de golpe. Y esto es complicado, esto lo de la inflación. Y vos, medio que te quedás mirando diciendo, no es lo que tenés que decir. Entonces, yo creo que hay en la comunicación muy, muy masiva, me parece que se maneja muy mal.